Hoy en la Asamblea Nacional se reedita la alianza de aquellos partidos políticos que llegaron al poder en el año 2009, que durante 26 meses distorsionaron las instituciones del Estado y fueron protagonistas de grandes escándalos de corrupción. Hoy, cuando salen a la luz pública las consecuencias y las actuaciones de ambos partidos políticos y sus dirigentes, el Partido Panameñista y el Partido Cambio Democrático, deciden conformar una nueva mayoría. El PRD, consecuente con la aspiración de su membresía y consecuente también con la aspiración de la inmensa mayoría de los panameños, empieza a jugar un rol mucho más categórico de balance y contrapeso, como le exige nuestra democracia. El presidente Varela le habla al país al respecto de la transparencia como promesa para fortalecer las instituciones del Estado. Reconoce el veto hecho a la ley de contrataciones públicas. Y nosotros desde esta tribuna denunciamos, como partido político de oposición, que el veto hecho por Juan Carlos Varela a la ley de contrataciones públicas fue por el simple hecho de que los diputados del PRD excluyeron una propuesta de modificación que pretendía, de manera solapada, modificar la ley 51 del año 2005, me refiero a la ley del Seguro Social, y denunciamos además el interés de grupos económicos de poder vinculados al gobierno de Juan Carlos Varela de pretender realizar un negociado de alrededor de 800 millones de dólares con la propuesta de modificación de la ley de contrataciones públicas. Ha hablado sobre las 5.000 soluciones de vivienda en Colón y otras inversiones importantes realizadas por esta administración. Y debemos señalar que esa contratación de las 5.000 viviendas en Colón, que son desarrolladas por la misma empresa que está en el ojo de las investigaciones de corrupción en el más grande escándalo de corrupción en la historia del planeta, me refiero a la empresa contratista Odebrecht, fue la misma empresa que también contrató el proyecto de Curundú cuando el panameñismo y Cambio Democrático compartían el gobierno y el ministro de Vivienda era precisamente del partido panameñista. Los mismos precios, a un costo de 100.000 balboas por unidad, cuando el valor de la misma no llega siquiera a 25.000 balboas. Es decir, el PRD denuncia que la transparencia a la que hace alusión el presidente Varela no es tal. Siguen las mismas empresas contratistas con los mismos precios de las contrataciones de los escándalos de corrupción de la pasada administración. Habla sobre la libertad de expresión y critica a los medios de comunicación por divulgar noticias negativas. Y nos preguntamos nosotros si al hablar sobre la defensa de la libertad de expresión reconoce el papel nefasto que la actual administración jugó en los casos de la Estrella de Panamá y del Siglo. Igual que los esfuerzos que se desarrollan para tratar de silenciar a otros medios escritos y televisivos y radiales que simplemente adversan a la actual administración, o le dan espacio a quienes adversan a la actual administración. Nos hablan sobre la modernización del sistema metropolitano de transporte y sobre la construcción de la segunda línea del metro. El PRD una vez más denuncia que el costo de la segunda línea del metro es similar al proyecto de la primera línea, cuyo sobreprecio ronda los 1.000 millones de dólares. Es decir, en la primera línea del metro se fueron alrededor de 1.000 millones de dólares adicionales a su valor real,
a las cuentas bancarias de empresarios y políticos corruptos. Sin embargo, la actual administración decide contratar la segunda línea con la misma empresa y al mismo precio. Y peor, la actual segunda línea del metro no contempla el tramo subterráneo de la primera línea, que fue lo que justificó aquel enorme sobreprecio. Desde el PRD, desde el único partido de oposición de este país realmente consolidado, denunciamos que los niveles de corrupción de la pasada administración son exactamente los mismos. Lo indica exactamente los mismos niveles de precios con los que se contratan las obras públicas en Panamá. Pronto tendremos los informes que correspondan de las instancias correspondientes al respecto del tema de la corrupción, no solo en la pasada administración, sino en la administración del señor Juan Carlos Varela. Y reafirmamos, para culminar este planteamiento inicial, de que el PRD, a partir de este momento, como parte de un clamor ciudadano y también de su membresía, se hace vocero de cada una de las inquietudes y aspiraciones de los distintos sectores de la sociedad panameña. Panamá merece un gobierno mejor.